se encuentran apasionadas y apasionados del diseño y la confección, hoy vamos a realizar lo que es el traslado de pinzas o pivoteo de pinza. Nuestro molde básico, como lo hicimos en nuestra clase, tiene originalmente la pinza en el costado. En esta clase les voy a mostrar cómo se traslada a diferentes puntos. Podemos trasladar esa pinza, hacer el traslado o pivoteo a la mitad del escote, a la mitad del hombro o mitad de sisa. Estos son los tres primeros traslados que vamos a hacer el día de hoy. Hay demasiadas formas de trasladar la pinza, dependiendo el corte de la prenda o el efecto que queramos darle a nuestra prenda. Entonces ahorita les voy a enseñar, vamos a hacer el primer traslado, vamos a pasar esta pinza hacia la mitad de nuestro escote. Escuadré previamente en una hoja, vamos a poner nuestro molde de esta manera. Colocamos nuestro molde de esta manera y vamos a marcarlo. Empezamos de la parte baja, lo marcamos de esta forma, marcamos la pinza de ajuste de cintura, subimos y vamos a llegar hasta el primer brazo de nuestra pinza de costado. Llegamos aquí y dijimos que lo queremos trasladar a esta parte de arriba. Aquí tenemos una marca que es la mitad de nuestro escote. Vamos a marcar desde el escote hasta esta marca, de esta forma. Una vez que ya marcamos, vamos a poner nuestro lapicero en el punto alto de busto, de esta forma. Y lo que vamos a hacer es girar este brazo que tiene nuestra pinza de costado, lo vamos a cerrar hasta llegar a nuestro brazo, hasta nuestro primer brazo que tiene nuestra pinza de costado aquí. De esta forma, giramos, 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 giramos hasta que logremos cerrarlo de esta forma. Una vez que lo tengamos cerrado de esta manera, continuamos marcando nuestra sisa, el hombro y llegamos a la marca. No vamos a llegar hasta finalizar nuestro escote, volvemos a llegar a esta marca y marcamos de esta manera. Una vez que lo tengamos así, retiramos nuestro básico y procedemos a marcar nuestras pinzas de esta manera. Y así logramos trasladar nuestra pinza de costado. La trasladamos hacia la mitad de nuestro escote y queda de esta forma. Les voy a poner imágenes de algunos vestidos o blusas que llevan este corte a la mitad del escote. Muy bien, ahora vamos a hacer traslado de nuestra pinza de costado hacia la mitad de nuestro hombro. Vamos a realizar nuestro traslado de pinza de costado, como les dije hace un momento, hacia la mitad del hombro. Escuadré previamente, hice una línea. Colocamos nuestro básico. Vamos a marcar de la parte baja. Marcamos nuestra pinza de ajuste de cintura. Llegamos a nuestro primer brazo de nuestra pinza de costado. Ahora vamos a marcar del escote, de la parte superior, escote, hasta llegar a esta marquita que es la mitad de nuestro hombro. De esta manera marcamos. Una vez que lo tengamos así, colocamos nuestro lapicero o plumón en el punto alto de busto y lo que vamos a hacer es que este bracito de nuestra pinza de costado lo vamos a cerrar hasta llegar a nuestro primer bracito. De esta forma. Giramos, 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 giramos. Por eso se llama pivoteo o traslado de pinza. Llegó a este punto. Continuamos marcando. Marcamos lo que es nuestra sisa. Continuamos
hasta llegar a nuestro hombro, la mitad, aquí a la marca. Ya que lo tenemos así, quitamos nuestro básico, procedemos a marcar las pinzas. De esta forma. Hemos trasladado nuestra pinza de costado a la mitad del hombro. Así se ve de esta forma. Traslado de pinza a la mitad del hombro. Ahora vamos a trasladar nuestra pinza de costado, perdón, a la mitad de la sisa. Traslado de nuestra pinza de costado hacia la mitad de nuestra sisa. Procedemos de la siguiente forma. Marcamos la parte baja. No olviden marcar la pinza de ajuste de cintura. Proseguimos y marcamos hasta el primer brazo de nuestra pinza. Ese es brazo 1, el 2 y el 3, para que lo identifiquen de mejor manera. Este es el 1. Marcamos hasta aquí. Ahora, de la parte del escote, vamos a marcar hasta llegar al punto de la mitad de nuestra sisa. Aquí está la marca, llegamos a ese punto. Una vez que llegamos a ese punto, colocamos nuestro lapicero una vez más en el punto alto del busto. Ahora, este bracito, que es el número 3, vamos a girarlo hasta llegar a la posición número 1. De esta forma, giramos, giramos, giramos. Una vez que lo tenemos de esa forma, que ya logramos cerrar la pinza, continuamos marcando de esta manera. Ahí, hasta llegar aquí, donde está nuestra marca de la mitad de nuestra sisa. Ya lo tenemos así. Retiramos nuestro básico y marcamos nuestras pinzas. La pinza de ajuste de cintura y el traslado que acabamos de realizar, que es hacia la mitad de nuestra sisa. Así queda de esta manera ahora el traslado de pinza de costado hacia nuestra sisa. Hoy realizamos 3 traslados de pinza de costado hacia 3 puntos diferentes de nuestro básico. El primero que realizamos fue el traslado de sisa de costado hacia la mitad de nuestro escote y queda de esta forma, hacia la mitad de nuestro escote. Después realizamos el traslado de pinza de costado hacia la mitad del hombro y queda de esta forma. Y por último realizamos el traslado de pinza de costado hacia la mitad de sisa. A este corte le conocen como corte Dior o corte princesa, también le conocen. Y así quedaron estos 3. La pinza se puede trasladar hacia infinidad de lugares, hacia el centro frente, hacia el costado, pero un poco más abajo. En algún tercio se puede dividir entre 3 el escote y en alguno de los tercios moverla en lugar de la mitad. Y hay diversas formas dependiendo del efecto que queramos lograr. Ahorita solo les mostré 3 formas. Voy a hacer otro video con otras 3 posiciones en las que se puede trasladar la pinza. Espero que haya quedado clara la información. Si tuviesen alguna duda, por favor, déjenme un comentario y yo trataré de respondérselas. Muchas gracias por estar aquí. Bonito día. Hasta luego.